No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas. Bien.
auxilios? Thank you.
acabamos con las demás armas. Bien.
¿Munición? Bien. Thank you.
Con cuidado, podrían estar por todas partes. El ascensor está atascado arriba. Tendremos que subir de otra manera. Estaba atascado por esto. Thank you.
¿Crees que Kidman está bien? Odio que la usaran de cebo. Alguien está jugando con nosotros. Aguanta, no queda mucho. Solo hay dos. A por ellos. No, eso no es. ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Tendrías que haberlos dejado. ¿Qué coño? Solo es cuestión de tiempo. Esto es mejor. ¿Pero qué haces? Cúbreme. Vamos. ¿Sin munición? Aquí.
Joseph, ¿estás... ¿estás bien? Estoy... estoy... sí. Esto parece una especie de mercado. Está desierto, igual que todo lo demás. Sigamos andando. Padre era un hombre recto, orgulloso e inteligente, pero también era muy religioso, un creyente. Siempre apoyó a la iglesia sin importarle lo que publicasen los periódicos. Rechazaba todas las acusaciones como si fuese infalible. Los desgraciados, los canallas, los rectos, a todos se los llevó la iglesia, con sus promesas de salvación y vida eterna. Pero no podía prometer nada que no pudiese llevarme yo. Creo que huelo a esos bichos. Están muy cerca. ¿Dónde crees que estamos? Más bien, ¿cuándo? El estilo arquitectónico parece de la Edad Media. Ya, pero hay electricidad y ascensores. Este lugar no puede ser real. Parecen recuerdos sueltos. Escondámonos aquí un momento. ¿Es así como te sentías, Seb? ¿Después del accidente? Bueno, no me puse una pistola en la sien.
No, claro que no. Te pusiste una botella en la boca. Nadie es perfecto. No afectó a mi trabajo. En fin, ya leíste lo de asuntos internos. Sabes que no informé sobre ti porque me preocupase tu trabajo, Sebastián. ¿Había algo más? No hay tiempo para esto. Necesito a mi compañero. Cuento contigo. ¿Algo nuevo? Puede. Son símbolos. Quizá de una secta. Podría ser útil. Creo que estoy bien. Será mejor que nos vayamos. Espera un momento. Voy a subir a ver si veo qué hay más adelante. ¿Estás bien? Sí. Oye, yeah, ahí está Kidman. ¿Con quién está? Mira lo que he encontrado. Parece que funciona. Tú primero, yo te cubro. A cubierto, nos disparan. Sebastián. Por aquí llegaremos cerca del camino de la iglesia. Sigue, yo te voy cubriendo.
Por aquí llegaremos cerca del camino de la iglesia. Sigue, yo te voy cubriendo. ¿Salida? Buscaré otro camino. Nos vemos en la estatua del caballo. Por aquí. Un momento. En la casa de antes había algo de un caballo. Vamos a ver qué puse. Pues habrá que bajar. Eso creo yo.
¿Estás bien? No hace falta que te preocupes por mí. ¿No te cuesta un poco moverte últimamente? Creo que huelo a esos bichos. Están muy cerca. ¿Qué significa esto? No me suena de nada. ¿Debería? Espera un momento. Antes he notado algo. Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes y el camino seguro se abrirá.
¿Qué significa esto? No me suena de nada. ¿Debería? Espera un momento. Antes he notado algo. Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes y el camino seguro se abrirá. Deberíamos acabar un poco más. He oído algo. Ese era. ¿Puedes abrirla?
habitación? ¡Joseph! ¿Qué pasa? Se me han caído las gafas antes. ¡Mierda! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vuelve antes de que te encuentre ese bicho! Lo siento. No solo es cuestión de no poder ver. Es para sentirme normal. No pasa nada. Ahora vamos a buscar a Kidman. Joder, Joseph, todo esto por unas gafas. Ha sonado cerca. No pasa nada, estoy aquí. Nadie te va a hacer daño. Hacer daño, hacer daño, hacer daño. Hacer daño. Tienes que quedarte conmigo, no hay otra opción. Oye, Joseph, ¿estás bien? Sebastián, ¿alguna vez has tenido ganas de saltar desde una ventana? ¿O cuando llega el metro?
Imagínate que tienes esa sensación durante un minuto. Luego dos minutos. Ya lo has superado tres veces, Joseph. Estás aprendiendo a pararlo. No me escuchas. Pararlo no es lo que me preocupa, Seth. Me preocupa no querer pararlo. Algo en mí quiere convertirse. No sé por qué. Y no logro entenderlo. Es muy profundo. Es como un instinto. Cada vez más fuerte. Espera. Quizá esto. Hacer daño. Más me vale encontrar a los demás.
está flojo. Mierda. Veo que se preocupa mucho.